Hola, soy Josep Ribas, soy el director del Máster en Diseño de Interiores. Os doy la bienvenida. Estamos en el Nacional. Este es un restaurante abierto recientemente, que era un antiguo garaje que se ha reconvertido en un food court de 5 zonas donde podéis ir a comer. Como podéis ver, el ambiente es realmente muy agradable. Y si también podéis observar todo el diseño de lámparas, todo el trabajo en los suelos, todo el trabajo de vegetación, de mobiliario, de barras, de vitrinas. Todo esto forma parte de una primera idea. Esta primera idea a nivel conceptual que se ha ido desarrollando hasta lo que es el proyecto en sí, es un poco el proceso que vamos a trabajar en el máster. Vamos a potenciar el lenguaje de cada alumno y vamos después, en todo este proceso más rígido que implica desarrollar todo un proyecto hasta la entrega final, va a ser una segunda fase en la que vamos a trabajar, y vamos a trabajar muy duro, porque es la parte realmente más difícil del proyecto de interiorismo. Es llegar a desarrollar esta idea que tienes en la mente y hacerla realidad y hacerla como tú quieres, es realmente un trabajo muy laborioso, porque es una disciplina que depende también de terceras personas, muchos industriales que entran en la obra y empiezan a trabajar, y tú debes poder transmitir todo lo que tú quieres acabar enseñando y mostrando. Este va a ser uno de los ejes de este máster en el que vamos a trabajar. Os doy otra vez la bienvenida y a disfrutarlo.